tomamos la decisión de hacer un proyecto a nivel internacional, que quiere decir como los grandes sitios de balneario como San Barts, Santo Domingo, que tiene muchos proyectos de esta índole. Nosotros tomamos una decisión de diseñar algo en Colombia, muy nuestro, con este tipo de características. Uno de los plus grandes que tiene este proyecto es que está al lado de la ciudad vieja amurallada de Cartagena. Esto es una, sabes, que estamos al lado de una reliquia o un monumento histórico. Y el único complemento que le hacía falta realmente a Cartagena o a Barú es haber hecho un tipo de proyecto de esta índole para poder traer inversionistas extranjeros a que se puedan acomodar a este target, porque este target solamente lo da este tipo de proyectos a este nivel, teniendo la ciudad vieja cerca a 40 minutos en vehículo. Nuestro proyecto fue diseñado con unos lagos internos, están las casas en forma de herradura para que todas las casas tengan vista al mar, ninguna tapa la una a la otra. El diseño de este proyecto, primero, pues una de las cosas que más llama la atención cuando uno tiene una casa frente al agua es ver la caída del sol, y está concebido de una forma de que ve uno el saliente y ve el poniente. Y igualmente hemos manejado también los vientos del norte y los vientos del sur. Esto también fue una forma para que las casas en todo el año sean casas frescas. Hemos apreciado también la ubicación frente a la playa, para que cada uno tenga su propio kiosco individual y cada casa tenga una ubicación privilegiada frente a la playa. Cada casa consta más o menos, el promedio de las casas son de 500 metros. Cada casa tiene su piscina privada, tiene también un mirador donde está con su jacuzzi de 10 personas también. Son casas de 5 habitaciones con su sala comedor, una sala comedor abierta que sirve para interactuar entre la persona que está cocinando o que está preparando un plato o sirviendo un trago. Las cocinas están diseñadas en forma que sirven también de bar a esta parte de la sala y el comedor. Tienen toda, pues, aire acondicionado, tienen doble sistema de ventilación, una por medio del aire acondicionado, como mencioné anterior, y otro aire natural, y se pueden usar las dos tipos de ventanas, unas con vidrio y otras con persianas, para poder manejar los vientos y poder tener ese tipo de disfrute con las brisas marinas y todo este tipo de cosas que le brinda a uno una casa de playa. La responsabilidad social, una de las cosas que más nos llamó a nosotros la atención, la familia Echavarría y la familia Santo Domingo tienen unas fundaciones en la isla de Barú. Y hoy en día el grupo Argos y también Ecopetrol han hecho, en compañía de la ministra Parodi de Educación, han conformado unas escuelas de preparación a todos estos nativos de la isla de Barú, donde se le está haciendo un entrenamiento, se le está dando mucha oportunidad para que estas personas puedan ser desde un camarero, un mesero, hasta un administrador de un proyecto de esto. Eso es lo que se le está brindando a manera social, abrirle la puerta y una oportunidad de subir su calidad de vida a todos estos miembros de estas islas. Con el medio ambiente estamos muy comprometidos. Este proyecto que hemos desarrollado, nosotros mismos cogemos la agua del mar por medio de una desalinizadora, la procesamos y la volvemos potable para el mismo proyecto, la cual no estamos consumiendo ninguna fuente hídrica ni del acueducto de Cartagena, por lo cual somos autosuficientes en esa parte. En la parte de acueducto, lo mismo, nosotros esas aguas negras o residuales que tenemos del condominio van a una planta que se procesa, y con esa agua regamos los jardines del mismo proyecto.